Minutos de amor con JJ, santo del día. Memoria de San David Galván Bermúdez, año 1881 a 1915, presbítero y mártir. Su gran caridad hacia los pobres y los trabajadores le impulsó a organizarse y a ayudar al grupo de zapateros, oficio que desarrolló junto a su padre, acérrimo defensor de la santidad del matrimonio. Ayudó a una muchacha perseguida por un soldado que, ya casado, quería casarse con ella. Este hecho le valió al padre Galván la enemistad del teniente, quien al final se convirtió en su verdugo. Nació en Guadalajara, México, el 29 de enero del año 1881, hijo de José Trinidad Galván y Mariana Bermúdez. Su madre moriría cuando su hijo tenía 3 años de edad. A los 14 años ingresó al seminario de Guadalajara y se caracterizó por su buen comportamiento, pero empezó a tener una vida disipada, por lo que dejó el seminario. Después de un año de dura prueba, volvió al seminario, donde cambió completamente. Fue ordenado sacerdote en el año 1909 y se desempeñó como maestro del seminario diocesano desde antes de ser ordenado. Durante la Revolución Mexicana, fue apresado por ser sacerdote y conducido a Guadalajara, donde finalmente se le puso en libertad. El 30 de enero del año 1915, hubo en el centro de Guadalajara un enfrentamiento entre visillitas y carranguistas, y en las calles quedaron tirados gran cantidad de heridos y muertos. Al enterarse, el padre Galván buscó un compañero que le ayudara, el padre Araiza, y se fueron a auxiliar a los caídos. En el camino, un grupo de militares los prendieron y los llevaron ante el teniente coronel Enrique Vera, quien ordenó que los fusilaran. En junio de 1922, los restos del padre David Galván fueron depositados en un templo en construcción cerca al lugar del martirio, la actual parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en el barrio del Retiro. Fue canonizado en el año 2000 por el Papa San Juan Pablo II.